Dale que vale. Dale que vale. Laurita y vos en las mañanas de Vale 97.5. Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda. Señores y señores, llegó el momento. Lo tenemos acá en vivo. Es un placer conocerlo, por lo menos para mí, por primera vez. Claro. ¡Melendi! Ahí estamos, estamos en Facebook Live. Para las chicas les avisamos, así lo pueden ver. Está sentadito acá con su barrita. Ahí está, ahí tenés una, acá tenés otra, mirá. Ahí tenés otra que nos va de abajo, que es letal. Es tremenda. Para vos no, porque estás flaquito. Bueno, bueno, estaba más que estoy. No te haces la papada, viste que sería lo tremendo de esa cámara. No, 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 pero está muy bien, está muy bien. Es en tu casa, en la intimidad, dicen Mele, Melendi, Ramón, Ramón. Ramón, wow. Melendi, ¿cómo te dice tu familia? Un poco de todo. Mi mamá Ramón, mi abuela Mon. Y Mon. Todos los demás, Melen. Ah, Mon Melen. Me encantó. Sí. Mon está bueno. Está bueno, Mon. Sí. Como que va por el otro lado. Es como vamos a abreviar todo lo que podemos. Está bien. Viste bueno. Que estamos con esto de la cena y estábamos charlando fuera del aire. Esta encuesta de que te eligieron como el elegido, el preferido para tomar cervezas por allí. Sí, en toda España. Es una antigua encuesta. Debe ser antigua, sí. Pero bueno, eso es un honor para mí porque yo por lo menos querría tomar unas cervezas con alguien que me pareciera divertido. Es que sí, es una concarga hermosa. Entonces, ¿no? Debo dar esa falsa apariencia. Tal cual, porque es verdad lo que decís. Ya es como una cita. Claro. Pero divertida, ya claro. La cerveza de por medio te da. Bueno, esto tiene que ver también con. Estamos haciendo medio malabares con el micrófono. Para ver, sí, te quiero mirar, aquí. Te quiero mirar. Ahí está. Desde el 2015, que sos el disco más vendido en España, ¿no? También. Sí. Seguramente este año lo seas y continúe de esa manera, ojalá. Me parece que tiene que ver también un poco con tu trabajo en la tele. ¿No? Con, sí, bueno, con tu trabajo de jurado, con además de tu música, como que creo que supiste fusionar muy bien, ¿no? Por ahí tu lado musical y artístico con el lado popular, por ahí que te da también, sí, la, yo la creo televisión. Que todo se retroalimenta, evidentemente. El poder de la televisión es innegable. El programa es algo que me hace salir de mi rutina. Ah, mira. Y que acepté por eso, porque parece que nuestra vida es maravillosa y lo es, porque vivimos de lo que nos gusta, pero también se convierte en rutinario, porque en realidad solo haces tres cosas: es hacer discos, enseñarlos, que es lo que estamos haciendo aquí nosotros juntos. Sí, claro, promoción. Y después llevarlos a directo. Entonces es un bucle que a veces yo creo que necesitas también relacionarte con otro tipo de personas para, pues, para aprender, ¿no? Para no sentirte que estás estancado, ¿no? Y eso es lo que me permite también los programas de televisión, con otra gente y otros ambientes. Y aparte con chicos, al ser... Mucho mejor la experiencia con los niños que con los adultos. Lo siento, pero es así. Qué bueno, ¿no? Y es que hay que tener una sensibilidad especial también para conectar con chicos. Sí, o te levanta eso o te hunde también. Sabes que yo iba con esa idea y me parece que es todo lo contrario. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los niños. Mira. Mucho que aprender de los niños a la hora de aceptar las cosas, de no reprimir las emociones. Los adultos somos mucho más complicados. Mucho y más complejos. Como papá, ¿sos un poco así y aplicás eso con, pues, con tus chicos? Yo porque te pregunto esto porque leí que eras muy revoltoso de chico. Sí, era revoltoso. De chico, no, de chico y bastante avanzada. Bastante avanzada la adolescencia, siguió siendo revoltoso. Sí, también. Después se calmó. Me calmé ya. Ya estás calmado. La adolescencia más larga de la historia fue la mía, que duró hasta los 35 años. Eso, ojalá no estén escuchando a tus hijos. No, ya lo sabes. Se sabe. Internet está ahí. Eso, claro. No pasa nada. Pero no, con mis hijos, la verdad es que no sé qué tipo de padre soy. Y hago lo que puedo. Yo creo que uno siempre trata de no cometer los errores que crees que cometieron contigo, pero cometes otros porque nadie nace aprendido. O sea que, bueno, yo qué sé. Yo a mí lo que me gustaría es que ellos encontraran lo que les gusta hacer en la vida, que se apasionen y se comprometan con algo, y con eso ya me voy feliz. Qué espectacular. Bueno. Melendi siempre cuenta, bueno, hablando, vos hablas de la tele y lo linké con que tus orígenes fueron con un aviso comercial que en España fue un suceso. ¿Cómo era que se llamaba? La Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista. Sí, sí, sí. Y una canción que con la luna llena. Con la luna llena, que es hermosa esa canción. Sí, es bonita. Y pensaba que a raíz de eso le llegó el éxito, y un éxito muy temprano en tu vida. Que sí. Vos lo definís como que demasiado temprano para lo que estabas preparado mentalmente. Bueno, a veces, quizás, ¿no? Quizás no demasiado temprano para otra persona, pero para mi nivel de madurez en ese momento. Me gusta como que más crítico se mata. Todo. Es muy crítico. Yo tenía 22 años cuando grabé el primer disco y
y estaba totalmente descerebrado. Bueno, pero se puede decir que hiciste todo lo que tuviste ganas. No, sí, te quedaron muchas cosas pendientes. Pero no lo digo como echándome encima, sino como... También qué bueno que pasó, porque todas las cosas que viví me hacen ver la vida tal como la veo hoy. Y que me considero una persona medianamente feliz. Claro. ¿No? O sea que bueno, que todo está bien. Y que viviste y probaste y tuviste... Probé. La mayoría de las experiencias que, claro, que uno por ahí... Para muchos están lejanas, vos... Nada, no, viviste todo. No son lejanos. Claro, viviste, bueno, y hoy elegís este estilo de vida hoy también por haber vivido. Es claro, así es. Bueno, metiéndonos un poquito eso, y quiero dejar obviamente todo de tu último álbum. Ahora nos podemos charlar, eso sí. Sí, más de lleno. Vos hablabas de que sos vegetariano y tenemos una cena con vos este próximo viernes en la que los oyentes y todos tus fans están como locas todos los días ganándose un pase. Hoy tenemos uno para regalar y quería preguntarte un poco por el menú de esa cena, vos. Sí, el otro día puse, estaba en Rosario y puse, para hacer una broma, un platito con... En realidad no soy vegetariano. Ah, solo vegano. Solo como pollo. Ah, me gustaría tener esa conciencia, pero realmente no la tengo. Y por, claro, no como también carne roja. No como carne roja, carne y roja. Es por mi tipo de sangre. Porque me hicieron un estudio, mira, y según tu tipo de sangre, según tu avatar, pues si es, sí, recolector, mi tipo de sangre no debe comer carne roja. Entonces, y yo noté muchísimo la diferencia de sentirme, de cómo me sentía. Sentías? Sobre todo en las piernas cuando me levantaba. Mira. Empezaron a ponérseme como fuertes otra vez, como cuando era un mozalbete. Jugabas al fútbol. Y el otro día hice una foto con él, porque me fui, mi familia política es de Rosario, y quisimos, sabemos, hacer una broma en Instagram, creo. Ajá. Y pusimos un plato de madera con el escudo de Rosario y había un cacho de carne. Y tú no decías que no comías carne de todo el mundo. Le giras indigno. Madre, claro, por favor, vale, perdón. Claro, era un chiste. Bueno, tu mujer es de acá, de Argentina. Es rosarina. Es rosarina también, claro. Claro. Bueno, con raíces japonesas. Así es. Un breve repaso, sí, y vamos por todo lo que rodea su música. Y ahora nos metemos a charlar un poco más, dale, de este disco. Para meternos en eso, vamos a escuchar tu canción. Venga. Que, bueno, ahora lo hablamos bien. Ayer vi el video. Qué hermoso video que le hiciste a esta canción, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Déjala que baile? Sí. Es tremendo. No apareces vos por primera vez, ¿no? No, hablamos y creímos que era mejor no meternos aquí. Ajá. Es la primera vez que escucho de un artista que diga, mejor no me meto en el video de mi propio tema. Es verdad, sí, porque lo que dice me parece que sobramos. Ahí está. Presenta la voz. Dale, por favor. Esta canción es una canción maravillosa, lo que estoy orgulloso de ella, porque han tenido a bien colaborar conmigo, así como la radio. Muy bien. Artistas de la talla de Alejandro Sanz y Guillermo Arcano. Para todos ustedes, déjala que baile. Ahí está. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación. Bajate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos. Bajate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos.
Bájate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos. Lo escuchamos a él, que lo tenemos acá en vivo, hashtag Melendi en Vale 97.5, para que nos sigan enviando preguntas. Y facebook.com/FMVale, ahí tenemos Facebook Live, estamos en vivo. Gracias, Martín Correa. A vivo, esas cámaras que captan increíble. Hablábamos recién de la cena. De la cena con no carne, chicas, con pollo, así que tiene que gustarles el pollo. Ah, lo somos pollo. Bueno, ellas pueden comer lo que quieran. Al pollo. No es que te da impresión que sin chico pueden sacar el pollo este de acá. Pero si quieren pedir un plato para compartir con Melendi, tiene que ser con pollo o con verduras. ¿Compartís plato? Como que no me toquen el plato. No comparto plato. No, uno que se pida el suyo, por favor. Y postre menos. Y postre, claro, menos todavía. Para ganarte este pase, sí, solamente tenés que agarrar el WhatsApp, el 1150-050-975, con nombre completo, DNI y la respuesta a la siguiente pregunta. Todavía no lo dijimos, creo, en esta charla, así no, que es una pregunta más desafío, ¿eh? La pregunta es: ¿cómo se llama el nuevo álbum de Melendi? No lo digas todavía. Vamos a ver. Es fácil, es para. Muy es una excusa simple. Nomás. Para matarlo si no lo quieres. Por favor. Es decir, Dios mío, 1150-050-975. Nombre del álbum. Si sos el primero, sí, o la primera en enviar la respuesta correcta, te vas a la cena. Nombre completo y DNI, ya venimos. Vale 97.5. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos. Bájate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos. Bájate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos. Bájate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos.
Bájate la aplicación de Vale, así llevas la radio a todos lados. Hola, soy Abel y quiero decirte que podés bajarte la aplicación de Vale 97.5 y llevar la radio a todas partes con vos. Dale que vale. Laurita Fernández en Vale 97.5. Viví música. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Ahí estamos, este fue el primer corte de ese nuevo disco que ya sabemos, ya podemos decir el nombre, ya participaron todos, así que lo podemos decir. Ya ¿no? está, ya está. ¿Ya se puede decir? Sí. Ahora. Ya participaron por el concurso, en un ratito diremos el nombre de la ganadora. Ahora, bueno, metiéndonos un poquito de lleno con eso, si vamos de atrás para adelante, ya vamos a llegar a Déjala que baile. Estamos viendo el videoclip acá en la computadora de fondo, por ahí los que nos están viendo en vivo ven una computadora de espalda. Es porque estamos viendo este videoclip que es hermoso. Espectacular. ¿Cuánto lo estrenaste? Lo estrenamos hace cuestión de 2 semanas, ¿puede ser? ¿Una semana? O muy lindo, recuerdo. Muy lindo, bonito. Y es original, por sobre todo. Es algo distinto a lo que uno está acostumbrado. Creo que buscamos salirnos un poco de nuestra comodidad, de lo típico, que es salir los tres cantando y representar algo más, ¿no? Representar algo más artístico, más conceptual, enfocado en el baile, pues porque la canción habla de déjala que baile, no solo habla de la paridad entre hombres y mujeres, sino habla de que... Claro, eso, ¿no? Bueno, hoy es un tema que está muy latente acá en Argentina y en el mundo, se está luchando, ¿no? mucho sí. en el mundo, pero por ahí acá se... Sí, hay una movida muy fuerte, por eso quería que expliques un poco, ¿no? La historia de este tema. La historia de este tema es que habla un poquito de cómo las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos como personas y como sociedad marcan absolutamente todo realmente, ¿no? Y el verdadero problema de las creencias es que solo se vencen admitiendo que las tienes. Entonces yo una polémica conmigo en mi país. Qué porque, raro, Melendi, una polémica con vos. Sí, ¿qué te puedo creer? Sí, porque realmente hubo una gran convocatoria en la que muchísimas mujeres valientes salieron con su lazo, 8 millones de personas, a manifestarse, algo que creo que está sucediendo ahora y que creo que es muy positivo y con lo que no se debe frivolizar. Y a mí me preguntaron que si me sentía feminista y yo evidentemente contesté la realidad, que creo que todos debemos contestar. Dice, yo no soy feminista. Porque lo bonito es salir con el lazo ese día, hacerse la foto diciendo que eres feminista y no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que no valdría de nada el esfuerzo de 8 millones de personas si eso no me hace sentarme a mí, reconocer que no soy feminista, que soy machista y que cometo micromachismos todos los días, porque tengo 2 hijas. Y yo quiero que la igualdad llegue a mis hijas. Y como quiero que la igualdad llegue a mis hijas, lo que me quedo es en mi casa haciendo introspección para darme cuenta, porque solo lo que puedes reconocer lo cambias. Claro. De esto habla esta canción. ¿Y de... vos lo dijiste para hacer una mea culpa, digamos? Una autocrítica. No, para ser sincero. Porque para mí la hipocresía no va a ningún lado. Claro, está bien. No cambia nada las cosas. Tú puedes quedarte y quedar bien con todo el mundo, pero eso no cambia las cosas. Exacto. Lo que cambia las cosas es reconocer que no somos feministas. 4 de los 8 millones no eran feministas, porque si no viviríamos en un país feminista, no viviríamos en un país machista. Claro. No, y además esto, bueno, lo charlábamos el otro día, ¿no? Esto de que a veces para llegar a la igualdad hay que irse al otro extremo, ¿no? Pasar del machismo al feminismo para llegar a la igualdad. Que en realidad no debería existir además, ninguno de los dos extremos. Tampoco es eso. Claro. Es que tampoco es eso, ni tampoco es renunciar a lo que es un hombre y una mujer por naturaleza. Exacto. Se trata de reconocer primero los derechos fundamentales tanto del hombre como de la mujer, y es que hay creencias, que las creencias no son más que acuerdos entre seres humanos que se hicieron y que se pueden revisar. Pues la creencia de que el hombre tiene que llevar el sueldo a casa, eso hace que hoy en día todavía las mujeres cobren menos que los hombres. Es una creencia que está arraigada desde que el hombre era cazador y la mujer se quedaba en casa. El paradigma es absolutamente estúpido. Cambiando eso,
metiendo a mujeres que tengan más poder en determinadas estatutos, en política, en no sé qué, y cambiando los sueldos, ya se va a ir regularizando normalmente. Exacto. Que el hombre no es el que tiene que llevar el dinero a casa. Claro. Eso son cosas estúpidas. Lo que pasa es que estamos viviendo la transición de eso. Y luego, sí, perdona que te interrumpa, porque es un tema que me... Hijas, sí, se nota, claro. Se nota. Y luego también, no puedes juzgar, no se puede generalizar. Hay una mujer que se siente realizada teniendo, claro, hijos, y otra mujer que se siente realizada viajando, y otra mujer que se siente realizada teniendo dos carreras, y otra mujer que, igual que un hombre. Claro. Lógico. Exactamente lo mismo. Entonces nos estamos volviendo locos, cuando en realidad lo que hay que poner es sentido común a todo esto. Eso es mi percepción. Y el sentido común, siempre, los cambios siempre se hacen de dentro a fuera. Y aparte es difícil también llegar a un acuerdo, porque lo que para vos es sentido común, para el otro no, y así. Exactamente. Y ahí se genera, ¿no?, todo el conflicto. Entonces, entre comillas. ¿Qué hay que hacer? Ser de mente abierta, respetar absolutamente todo. Paco de Lucía decía una cosa, Paco era un genio, y decía, en este planeta hay 7.000 millones de mundos. El problema empieza cuando te crees que tu mundo es el de verdad. Es simple y sencillo. Hay que respetar la opinión de todos y de cada uno. Totalmente. Y partiendo de esa base, pues empezar a construir. Pero yo creo que esto no lo vamos a cambiar, porque al final los seres humanos nos pasamos la vida peleando por tener razón. Y esto no lo cambiamos. Más, no se cambia con política, no se cambia absolutamente con nada. Se cambia desde abajo, se cambia en el sistema educativo. Entonces, ¿por qué? Ya nos metemos en política, pero ¿por qué tenemos una crisis de políticos tan grande en todo el mundo? Ya no hablo de Argentina ni España, que es tremendo como estamos, sino porque los ciudadanos somos de todo menos estúpidos y nos damos cuenta de que nadie quiere un cambio real. Porque el cambio real todos sabemos dónde está. Y cuando les dan a elegir ministerios, escogen el ministerio de tal, pero nadie coge el ministerio donde se cambian las cosas, realmente. Educación. Muy bien. Te quiero preguntar una cosita que tiene que ver con la música y es... Perdonar. No, para volver a la música. Ay, sí, yo seguiría charlando. La guerra. Porque ya se nos termina el tiempo, además. No hablamos nada, por ejemplo, de Alejandro Sanz, de esta convocatoria para esta canción. Bueno, pues Alejandro fue para mí un honor enorme. Yo lo admiro hace mucho tiempo. Tenemos amistad de hace 2-3 años aquí, que compartimos... Ajá. El sillón en La Voz juntos. Ah, mira, claro. Y pues empezamos a tener mucha confianza y bueno, pues la verdad que es un tipo que bueno, que siempre a nosotros pues nos genera eso, admiración muy grande, porque es el que es como el pionero, ¿no? A mí me encanta que para mí, como oyente, en lo que se parece mucho es que les gusta escribir con, no sé si es la palabra, pero con metáforas, ¿no? No son explícitos a la hora de escribir sus temas, sus letras no son explícitas, no es te amo, es... Viste, lo dicen de otra forma y creo que tiene que ver mucho con lo que lees, con tu instrucción, también con tu vuelo. Sí, con pero todo. Se parece mucho en eso con Alejandro. ¿Y verdad, ¿no?, que no leíste hasta los 30 años? Sí, hasta los 30 años, te prometo, los libros que te daban en el colegio, Baldomero el Pistolero, Fray Perico y su Borrico. Pero qué loco, porque ahora encima lees filosofía, que es re difícil leer. Sí, soy un poco pesado, la verdad. Si me pongo filosófico me paráis, porque a veces soy un estúpido absoluto. Pero sí que empecé a leer, yo empecé a leer con 29 a 30 años libros de autoayuda muy sencillos. Era la primera vez que yo leía. Realmente, libros de autoayuda que parece que son estúpidos, pero que te empiezan a recordar cosas que tú ya sabías, claro, que te empiezan a vibrar dentro y empiezan a sembrar en ti una curiosidad que te van llevando más allá, más allá. Además, me alegro mucho de haber empezado por lecturas tan sencillas, porque me doy cuenta que si hubiera empezado por cosas un poco más complejas, lo hubiera dejado. Lo hubieses entendido en ese momento. Exactamente. Y volviendo a Alejandro, ¿encontraste como esa... esa, claro, yo quiero recargar... si no, me voy con ustedes por las ramas. Nos vamos. Sí. ¿Encontraste esa como, a ver, conexión respecto a...? Es muy difícil no conectar con Alejandro Sanz en un escenario. Claro. Es un tipo que tiene... tiene el alma de la música, no sé cómo explicártelo. Yo he coincidido con muchísimos artistas, estoy en un programa en el que veo a 150 cantantes cada día. Y ese pellizco, esa cosa que tiene Alejandro Sanz en la voz, no existe. Y esa, también en sus letras, ¿no? Un poco lo que... Es tremendo. Es un grande, el disco, claro, más, ya viste lo que es. Sí. Eso es una cosa. Bueno, pero por eso, vos, todas tus canciones tienen detrás una historia y todas las letras tienen una historia. A mí hay una que me fascina, que es Lo Nuestro Fue Muy Top.
porque habla de algo tan actual. Es que tengo una hija de 13 años. ¿Sí? Claro, te han dejado por, te dejaron así por teléfono, por WhatsApp. Contanos un brevemente. Yo era muy, cuando yo era joven el WhatsApp no existía, pero tengo una hija de 13 años y a raíz de estas conversaciones locas que tienen ellas entre ellas, y no puedo creer que te haya dejado por teléfono, me parece increíble. Pues se surgió la idea de hacer una canción de que le dejaron sin WhatsApp, ¿no? Pero el trasfondo de esa canción, fíjate si soy pesado, también es filosófico. Y bueno. Es una chorrada de canción, pero el trasfondo también es filosófico. Porque hay una frase en la que yo resumo todo. Y es que creo que somos demasiado melodramáticos. Creo que hay demasiado drama para tan poco amor, realmente. Entonces ahí lo dejo. Pero la canción es una chorrada absoluta. Lo dejo claro, sí. ¿Qué quiere decir chorrada para ustedes? Una pendejada en mexicano, una... Claro. Joder, mujeres argentinas, me va a matar. No tengo un lugarismo tratando para de esto. Buscar, a ver si yo estoy tratando de buscar capaz algo que... los oyentes nos dicen, ¿eh? Una traducción de... ¡Boludez! ¡Ah! ¡Boludez! Es que el término boludo hay que llevarlo a... A España. A España, porque eso te saca de cualquier movida. ¿Te salió vos solo o te lo dijeron? ¿El qué? La palabra boludez. ¿La dijiste ahora que te vino la inspiración? No, me vino. Ah, te vino. En los libros de filosofía. Es lo que me dice mi mujer todos los días. Yo me voy a quedar con chorrada, me encantó. ¿Chorrada? Es una chorrada lo que estás diciendo. Una pavada. Pero no es guarango decir chorrada. No. Porque acá esa está al límite, la que decimos nosotros está al límite. ¿Ah, sí? En un medio de comunicación. Sí. O sea, no. Es como nosotros decir eso. O sea, es como Fuertucci. ¿Cuál? Boludez. ¿Boludez? Sí. No. Sí. Mentira. Mira cómo termina ya con... Bueno. Viste que no son. Acá en Vale sí. Ah, sí, perdón. I'm sorry. No. Tampoco tanto. I'm sorry. Uno la recontradice. Claro. Ahora dicen la publicidad. Hay una publicidad que. Ah, pero yo te lo prometo que yo creí que no era tan. No, tal. A mí mi mujer me dice, me adoctrina y me dice: la que es dura de verdad es la otra, la que empieza por P. Ah, esa también. Ah, bueno. Sí, claro. Esa es la que es. O sea, si te digo esto, no, pero si te digo esto es que ya estoy bien bueno, en límites. Si empezamos a hablar de las palabras españolas y argentinas que significan cosas distintas, nos vamos a un terreno difícil de agarrar. Nos cortan. Agarrar y tomar. Bueno, tenemos la ganadora en línea. Atención, la primera en comunicarse y decir la respuesta correcta, que era. Me gustaría para saludar a vos. Saludar a vos, Carlos, porque. Hola, Flor. Hola. ¿Cómo estás? Le dice ella. Bien. Bueno, o sea que nos vamos a cenar. Sí, no lo puedo creer. Pónete linda. Bravo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz. ¿Bien? Muy feliz, sí. Bueno, me va a alegrar mucho conocerte y nada, pues nos vemos el viernes. El viernes. Sí, ahí voy a estar. Ok. Un beso enorme. Se quedó sin palabra, me muero. No creo que quiera hablar tampoco. Flor, felicitaciones. Gracias. Beso grande. Un beso, Flor. Un beso a la chica de Melendi, del grupo de WhatsApp. Guerreros Melendi, por favor. Mira, el grupo de WhatsApp. ¿Ves? Justamente eso. Habla. Muchas gracias. Te amamos, Melen, te amamos. Muchas gracias. Beso grande. Beso, ahí está, quedó muda. Gracias. Es que sucede mucho. Besote, claro. Se pone nerviosa así. Habrá estado esperando toda su vida hablar con Melendi y lo tira Melendi en línea. Para mí fingió normalidad. Dice, dijo, hola. Me hago la que no. No, pobre. Tipo no. Recanchera, acá no está pasando nada. Bueno, gracias, Melendi. Nada, por favor. Gracias. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Sí. Para lo que quieran, ya saben dónde estoy. ¿Y cuándo venís a cantar, a tocar? Esa marzo. Pregunta sale mucho, ¿eh? Sí. Marzo, abril. Marzo, abril, sí. Vas a estar de vuelta por acá, por Argentina, y seguro acá en Vale te vamos hombre, a esperar. Seguro. Por supuesto. Con mucho pollo. Esto para mí es parada obligatoria. Bueno, un placer conocerte. Lo mismo digo. De corazón, gracias. No. Melendi con nosotros, que pasa, es un abanico, pasa por todos los temas. Realmente mirás su último álbum y es... todo, desde Carlos Vives en el video que están los dos juntos hasta este último video que realmente sorprende, es creo que una novedad y algo diferente y muy rico en contenido para la música y para el baile. Muchas yo gracias, como amante gracias. Del baile te lo digo, gracias. Es un placer tener esto. Míratelo con niña. Calma que lo vas a disfrutar tú. Sí, señor, gracias, gracias. Gracias. Melendi con nosotros, gran visita. Dale que vale, ya venimos.